En presencia del alcalde municipal Nilson Javier Barrera, el secretario de Salud Néstor Aguirre, el personero Miguel Ángel Cordero y el grupo gerontológico, se llevó a cabo la posesión oficial del Cabildo del Adulto Mayor. El Consejo Municipal en pleno permitió que se desarrollara esta inolvidable jornada. Juráis a Dios y prometéis a la patria desempeñar real y conscientemente el cargo de cabildantes que hoy asumen y cumplir fielmente los deberes de nuestro destino. Trabajar por el bienestar y el progreso de la población adulta mayor con integridad y transparencia. Bueno, ¿qué se siente? Es algo indescriptible, es algo que se le sale a uno de las manos, porque esto, cuando uno tiene sentimientos, tiene amor por lo que hace, por los adultos y todo, esto es algo que... Y estar aquí en este momento, en este consejo, con estos concejales que nos han brindado para abrir todas las puertas, esto es algo verdaderamente increíble. Ellos son los que tienen esta trayectoria en su memoria, son los que siempre nos hablan por dónde debemos de ir y ojalá recibamos estos consejos. El Cabildo del Adulto Mayor es un espacio que le permite a las personas mayores debatir, dialogar y concertar sobre los asuntos de interés con la comunidad, la sociedad civil y el Estado, convirtiendo a este ente en un orientador de planes y políticas en beneficio de esta población. Es una población que en el momento está creciendo, por lo tanto, desde las entidades gubernamentales, la familia, el Estado y nosotros pues debemos de ofrecerles una garantía de sus derechos. Por eso ellos hoy eligen sus representantes, para que estos cabildantes que se están posesionando son un enlace entre la administración municipal, los entes gubernamentales y la población adulta mayor. Nosotros no podemos trabajar solos. Este grupo de adultos mayores son los representantes de todos los adultos mayores del municipio. Se vuelven aliados importantísimos para nosotros para trabajar en ese tema del bienestar y el cuidado de nuestra población adulta mayor. Un reto para cada uno de los cabildantes, verdaderos líderes de nuestra sociedad, que aún después del tiempo y los años mantienen las expectativas, las energías y el deseo de seguir aportando y contribuyendo al desarrollo de Urrao y sus comunidades.